que vienen las canciones navideñas más conocidas, como Blanca Navidad, Noche de Paz, Let It Snow, por mencionar algunas, ¿no? Santa la Noche. Y vienen participaciones de Margarita, la diosa de la cumbia, como lo viste, participaciones de Fermín Cuarto, Control Machete, de Nadia también. Y el productor, vente para acá rápido, ándale. Él es Rubén López. Y de verdad estoy súper contenta porque es difícil que las mismas canciones que hemos oído todos los años suenen diferentes. Pero él de verdad hizo una obra de arte. Y escuchábamos canciones que como siempre han escuchado, pero ¿las podemos bailar ahora? ¿Qué te inspiró? Wow. Bueno, de entrada es un placer trabajar con esta señora, ¿no? Con esta gran voz. La verdad es que nos inspira y nos ministra cada uno de los que participamos en este disco. Yo creo que removió muchos sentimientos que todo el mundo traemos muy juntos. Mucha gente empezó a participar increíble, o sea, de repente, oye, ¿sabes qué? Yo por favor quiero participar en este disco. Gente de Chile, gente de Argentina, gente de todos lados. Entonces, porque María es una persona que ministra e inspira a todos los demás, ¿no? Y para mí fue un placer haber trabajado en este disco. Es un placer conocerla. Y es un placer estar aquí esta noche contigo, María. La verdad, te agradezco que permitiste que poner un poquito del corazón de tu música. Todo el corazón le puso yo. Todo el corazón. Oye, ¿cómo resumirías 38 años en la vida? Es difícil. Pero lo resumo así muy apretado en 1:40 de espectáculo. Así lo resumo, 1:40 de espectáculo, cantando, bailando, llorando también, meditando, reflexionando. ¿Por qué llora? ¿Por qué lloro? Puedo llorar de alegría. Vengo de estar de dar unas conferencias para mujeres y leí en un estudio que las mujeres, por si usted no sabe, hablan 20,000, aproximadamente 20,000 palabras al día, cuando el hombre habla 7,000. Entonces nos reunimos después todas las conferencistas y cada quien habló sus 20,000 y nos reímos mucho, nos reímos hasta el llanto. Entonces yo río a veces de risa, yo lloro, perdón, de risa. Y en otras ocasiones la impiedad que existe en nuestro país, los secuestros, los asaltos, el no considerar a Dios también me hace llorar, ¿no? Cuando tú le hablas a la gente de que Dios les ama y se cierran, me duele porque se pierden de conocer a un Dios que es increíblemente bueno, ¿no? Entonces, eso también me hace que mi corazón haga... Oye, el disco sale a la venta, ¿ya está? Si Dios permite, en iTunes estará el 15 de noviembre. Y estamos buscando varias fuentes de poder distribuirlo en tiendas. Es un proceso, como es independiente, es un poquito más difícil, pero primeramente Dios se puede lograr. ¿Y qué esperas lograr con este disco, hablando de logro? Que sea un regalo para la gente. O sea, es un regalo, literalmente es un regalo. Que puedan ponerlo en Navidad, que puedan disfrutarlo, que puedan bailarlo, que puedan sentarse y que puedan pensar realmente en lo que es la Navidad, ¿no? Y hablando de esos temas, ¿cómo celebras? Yo celebro la Navidad en familia, creo que es la mejor manera de celebrarlo. Tengo una hija maravillosa, ahorita va a venir, está en San Diego, pero va a venir justamente a que celebremos Navidad y con mi madre y en familia. ¿Algún deseo para este 24? Pues en mi caso me gustaría poder ser una mujer que sea eficaz, eficiente en lo que hago. No tan solo cantando, sino contando. Y que pueda ser una mujer que pueda ser eficaz haciendo lo que Dios me llama. ¿Dices que hagas conferencias sobre qué son? De chile, mole y guacamole. Entre esas 20,000 palabras que hablan las mujeres, hay 24,500 lágrimas, frustraciones, hay abusos, hay golpes, hay inseguridades, hay miedos, hay terrores, hay traumas, hay tantas cosas. Que en el manual, yo llamo la Biblia el manual, en el manual puedes encontrar la receta perfecta para que tú puedas salir adelante. Entonces, cada conferencia que yo doy tiene siempre un principio del manual, porque eso es lo que a mí me ha sacado adelante, es lo que ha sacado adelante a mi hija y es lo que yo comparto. Son vivenciales.
totalmente. Pongo ejemplos, por supuesto que sí, pero hay personajes en la Biblia que los vemos como, oh, la Biblia, oh, tan lejano, oh, no la entiendo, oh, oh. Y eran personas como tú y como yo que lloraban.